Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Tania Sánchez, estamos en Copa y son 4 Primavera, serie 71. Estamos acabando ya con el siguiente de verano, ya es la 72. Serie 72. Lo que pasa es que Forza Horizon 4 no lo actualiza de base en esa serie. Están siempre repitiendo ya cosas que no han hecho. Por lo menos la mayoría de gente que llevamos aquí bastante tiempo con Forza Horizon 4 y eso. Yo tengo grabado mi canal, lo tengo ahí grabado y os dejo aquí. En este vídeo son para deciros que en la descripción de este vídeo, ¿no? Que está encima de los comentarios, está ahí todo necesario, hay un enlace y está ahí todo necesario para cuestión de los coches o como se dice. Claro, si es que necesitáis una ayudita, ahí está. Pues yo ya no hago las carreras ni nada, yo ya tengo hecha varias veces esto. Así que ya es crear, crear. Aquí también como un coche con 5 y eso. Pues tampoco es cuestión, pero está muy bien Forza Horizon 4, ¿eh? Es juegazo. Es juegazo. Y bueno, esta ayuda que es de este vídeo es para... corresponde a los eventos de la temporada. Por ejemplo, el primero es Slalom de Super Sedanes. Nos dan un Toyota GT86 y Eddy Racing. Hay que usar más el carros modernos en A. Bien, va a ser divertida. Y la siguiente es iconos del Gran Turismo y es de Road Racing, nos da un Ferrari F12. Este también en A, pero tiene que ser Auto GT. También va a estar divertido. Y otra de Road Racing, que nos da un Ferrari 599 GTO con el rojo en la mira. Esta es mi idea. Hay que usar el Ferrari 575 Maranello. Es lo que piden. Ese coche ya está. Pues bueno, pues seguramente que en el enlace de descripción del vídeo está el tuneo de ese coche. Y si veis que no funciona, si me lo queréis decir, para que tunee otro que funcione. Porque si no funciona es porque el tuneador que lo haya hecho lo ha eliminado por algún motivo. Y ya está. Le habrá llenado su lista de tuneo. Tenía un límite. Y ya está, entonces pues él ha cambiado y ha desaparecido lo que tenía. Ya está, pues eso era todo. Espero que se os dé bien y que disfrutéis del jugazo. Muchas gracias por verme, cuidaos mucho y saludetes.